Hola, muy buenas. Ha transcurrido prácticamente una semana desde que inicié este molde, esta pieza. Y bueno, surgieron algunas preguntas en una publicación que yo hice al respecto de él. Alguien me preguntó cómo había realizado el molde. Bueno, el molde yo lo hago con acetato, utilizando una base. Como puede ser, como fue en este caso, una botella, no como esta, sino un poco más ancha, una botella de litro. Y yo enrollo el acetato alrededor de la botella o de aquello que quiero darle forma, lo inserto, le pego el celo, adhesivo, y lo sujeto sobre otro acetato, su base. Sabéis que no hace falta aquí. ¿Qué cantidad de resina eché? Utilicé, como ya sabéis, trabajo con resina casting de turesin.com y creo recordar que lo hice en dos veces. Pues bueno, pues esto es del tamaño de una botella, casi un litro. Aunque cabe decir que están los lápices que ocupan un espacio, pero bueno, más o menos. Sería la mitad, aproximadamente. Sinceramente, no recuerdo, no consigo recordar. Bien, voy a desmoldarlo y, me olvidaba, para pegarlo a la base, alrededor del canto, le pongo resina UV y lo pego y lo seco con lámpara, evidentemente. ¿De acuerdo? Así será, digo yo, que será fácil de desmoldar. También pegado, todo. Luego, para asegurarme que no se abre el molde con el calor y con la presión de los lápices y el peso de la resina, le doy cinta adhesiva a todo alrededor como seguridad, únicamente por seguridad. Pero temía la posibilidad de que se pudiera escapar, que tuviera alguna pérdida. Yo he hecho varias veces moldes con poli. ¿Cómo se llama? Ay, ya no me sale el nombre. Plexiglas, ahora. Con plexiglas. Y hostia, sinceramente me vuelvo loco la posibilidad de que pierda por alguna junta, por algún canto. Cuando tengo el molde creado, le meto agua para saber si tiene alguna pérdida. Y la verdad es que cada vez que he hecho uno, casi siempre ha empezado perdiendo. Pero bueno, luego poniéndoles silicona caliente, pues se tapan todas las pérdidas o goteos que pueda tener. Y me estoy volviendo loco para quitar este celo, que no consigo encontrarle la junta. Tiene narices la cosa, ¿eh? Bueno, ya se la encontraré. Está al revés, le decía yo. Quiero que veáis la pieza completamente acabada. ¿Veis? La silicona como va pegada. Perdón, la resina UV como va pegada por el exterior, pues al acetato no se adhiere de una forma firme, ¿eh? Así que no hay ningún problema. Cabe decir que, como habréis podido comprobar a lo largo del vídeo, en su realización, me dio muchos problemas en cuanto tuvo un llenado considerable, los lápices empezaron a subir, porque son de madera, evidentemente, y tienden a flotar. Hay alguna burbujita en los extremos, pero no importa porque ha de pasar por torno. Bueno, es evidente que los lápices, algunos han subido, sobre todo los de los cantos, se puede observar, pero no tiene más importancia porque ahí se ve, ¿de acuerdo? Hay que lijar, pulir y dar forma. Ahora viene el problema. Me queda la duda. ¿Qué hago? ¿Un jarrón?
hago algo abstracto, hago una lámpara. Yo os pido consejo, a ver qué haríais vosotros, de qué manera, y tiraré adelante con las ideas que vosotros me deis. Porque así no se va a quedar, evidentemente, un bloque de... No sé cuántos lápices hay, pero hay un buen montón. Los contaré, ya os lo diré. Venga, pues muchas gracias.